Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última sesión de este semestre del Seminario Mexicano de Teoría de Números. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Rogelio Pérez Buendía de CIMAT Mérida, que nos va a hablar de sistemas dinámicos y geometría aritmética, puntores de puntos, anillos de periodos y deformaciones infinitesimales. Gracias, Rogelio, por aceptar la invitación y adelante. No, muchas gracias, al contrario, Adrián, a ustedes, a los organizadores, por invitarme a participar en este seminario que es muy importante. Una felicitación primero por este seminario que creo que mucho hace falta seminarios así en México, ¿verdad? Para difundir la teoría de números y temas relacionados. Y fíjense que le comentaba aquí a Adrián que en principio me costó un poquito trabajo, como casi no pude venir al seminario porque se me traslapa con algunas actividades aquí académicas. Casi no pude venir, entonces me faltó un poco de información de saber el público que tenemos, pero pues traté de hacer una plática general. Una disculpa a los expertos y a la gente que posiblemente ya me haya visto hablar y hablar de cosas muy parecidas a las que voy a decir ahora, pero siempre trato de modificar un poco la plática y tratar de hacer como aportar una cosa un poquito nueva. Entonces, ojalá que lo logre en esta ocasión. Vamos a ver. Entonces yo les voy a hablar como de algo muy panorámico de esta cosa que son los sistemas dinámicos aritméticos y en particular de este punto de vista con el que yo me estoy familiarizando y con el que estoy trabajando ahora, que es este punto de vista muy parecido a la geometría algebraica y que de hecho pues podemos suponer o más bien darle el crédito, más que suponer, o sea, darle el crédito a Grothendieck en cuanto a esta manera de pensar las matemáticas, ¿no? Es decir, una de las grandes aportaciones de Grothendieck es este forma de entrar en las matemáticas que tiene que ver con la abstracción, con la manera en la que ataca los problemas que tiene su dicho, ¿no? Sobre la mar creciente, que ya les he platicado alguna vez, ¿no? Donde tengo la isla, que el cuerpo está como el problema matemático o la cosa que hay que entender. Y entonces la manera a la abstracción o la manera a la Grothendieck de entender las matemáticas pues es más bien irse esperando a que el agua vaya subiendo, porque el agua además va envolviendo por todos lados la montaña, la va viendo por todos los puntos de vista, hasta que de repente el agua misma cubre a la isla y entonces pues como que ya entraste por todos lados al problema, ¿no? Ya lo puedes resolver. Entonces el agua es como una analogía de la abstracción. Entonces, básicamente la idea es que si se hace la abstracción de manera adecuada y de manera correcta, pues se pueden llegar a resolver problemas. Y como bien dicen, por ejemplo, Mumford y Tate sobre el trabajo de Grothendieck, que pareciera que problemas viejos pues caían de una forma muy sencilla cuando una vez la abstracción estaba hecha y se dejaba ver el poder real que estaba teniendo. Entonces, a lo largo de la historia, después de Grothendieck, se ha demostrado que en efecto todos estos conceptos abstractos de categorías, de functores y toda esta herramienta que él utiliza, pues han sido de mucha utilidad. Entiendo que a muchos matemáticos no les gusta, de hecho está como el área Bourbaki, ¿no? Las matemáticas de la forma Bourbaki y a la forma Arnold, por ejemplo, ¿no? Que unos son mucho más intuitivos que otros, y otros quieren como atacar la matemática desde un punto más global. A mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención la forma en que hacen las matemáticas, los Bourbakis, y la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Entonces, de alguna forma u otra, siempre como que me inclino más hacia esa forma, aunque es difícil de lograrlo, pero digamos que es como uno de mis ideas a seguir, ¿no? O sea, lograr poder hacer matemáticas así en algún momento de mi vida. Y pues seguimos en eso, ¿no? Entonces, justamente lo que les quiero platicar es este punto de vista de Grothendieck, que fue lo que, en parte, lo que aportó al introducir la teoría de esquemas. Pero este punto de vista functorial, este punto de vista categórico de los conjuntos algebraicos, ya desde hace mucho tiempo, antes de Grothendieck, los matemáticos ya trabajaban con estas ideas. André Weil, de por sí, ya había introducido estas variedades algebraicas abstractas para entender problemas de teoría de números, pero yo siento que fue, y bueno, y muchos historiadores así lo manejan también, que fue Grothendieck el que logró meter como todas estas ideas en orden. Y en gran parte a entender estos problemas como functores de puntos o las variedades algebraicas, los conjuntos algebraicos como functores de puntos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, en geometría algebraica, los objetos de estudio de la geometría algebraica pues, son el conjunto de ceros de una familia de polinomios. Clásicamente, la familia de polinomios que se estudian son con coeficientes complejos. Y entonces yo estoy buscando las soluciones en los complejos de esta familia de polinomios, ¿no? Y ahí, pues el sentido geométrico es muy claro, pues porque yo me puedo imaginar cómo son las soluciones complejas porque tengo toda una geometría compleja y nuestra educación, nuestra formación
nos lleva en la mayoría de las veces a entender los objetos geométricos como subconjuntos de los reales o de los complejos. Por supuesto, ya en la actualidad esa noción de geometría se ha hecho más grande y pues yo tengo una noción más general de lo que es la geometría, ¿no? Sobre todo para la gente que hace teoría de números, geometría algebraica, geometría aritmética, pues sabe que hay otro tipo de geometrías que se adaptan muy bien a estudiar problemas de teoría de números y otro tipo de geometrías, ¿no? Incluso no necesariamente pegados a la teoría de números. Que no están modeladas sobre soluciones complejas, sobre los complejos o sobre los reales, ¿no? Sobre espacios de Berkovich, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que entender con esta definición de conjunto algebraico es que en realidad estamos estudiando los puntos complejos de un esquema definido sobre los números complejos, ¿no? Estoy estudiando las soluciones en los complejos de un esquema, de una noción más general a la Grothendieck. Entonces, por ejemplo, si los polinomios estuvieran definidos sobre zetas, o sea, los polinomios que definen mi conjunto algebraico, en vez de tener coeficientes sobre los complejos, tuvieran coeficientes sobre los enteros, entonces yo podría considerar soluciones en muchas más estructuras. De hecho, yo podría considerar las soluciones en los complejos, en los reales, en los racionales, en campos numéricos o en extensiones de los racionales, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser numéricos, a lo mejor podría ser alfa, por ejemplo, trascendente, entonces podría, pero extensiones de los racionales, o incluso en anillos de la forma zeta de alfa, donde alfa puede ser un número algebraico o no, pero podría estudiarlo ahí, o en campos finitos, ¿no? O en los campos primos, con P elementos, o en campos p-ádicos, o en los números complejos p-ádicos, o para pronto en cada campo, ¿no? Si las soluciones son en los enteros, pues los enteros siempre tienen una multiplicación, digo, cualquier campo tiene una multiplicación por los enteros, y entonces las soluciones a las ecuaciones polinomiales con coeficientes enteros tienen sentido. Entonces, lo que les digo es que yo puedo tomarme, de hecho, una zeta álgebra y entonces fijarme en las soluciones que tienen esas ecuaciones polinomiales en esa zeta álgebra. Entonces, y bueno, estas soluciones las puedo pensar como objetos geométricos afines, pero también puedo pensarlos como objetos geométricos proyectivos. Y de hecho, uno puede hacerlo más generalmente, o sea, esto solamente es la puntita de lo que uno puede hacer, de lo que uno hace en geometría algebraica, porque puede uno considerar variedades algebraicas o conjuntos algebraicos al hacer, en donde lo que estoy considerando es un espacio topológico pegado por abiertos, o sea, cubierto con ciertos abiertos, donde cada uno de esos abiertos sea isomorfo, lo que eso quiere decir, al conjunto de ceros de una familia de polinomios con coeficientes en algún anillo, ¿no? O en algún campo, pero podría ser en los enteros. Entonces, tratarme de fijar en las soluciones y pegarlas de alguna manera para obtener un espacio topológico que resulte desapegado. O al hacer, como les digo, es una variedad algebraica, sería un espacio topológico con ciertas características, con una cubierta de abiertos, de tal manera que cada uno de esos abiertos se ve como el conjunto de ceros de una familia de polinomios, polinomios con anillos en algún anillo, ¿no? Polinomios con coeficientes en algún anillo. Entonces, esa es la versión más general y eso es lo que empieza a abrirnos esta idea de estudiar las cosas de una manera más general y que ha sido de gran utilidad en la aritmética y en la teoría de números. Entonces, el ejemplo típico que siempre platico es esta ecuación polinomial, x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, que cuando uno es estudiante de licenciatura, pues entendemos las soluciones reales de esta ecuación. Y entonces, cuando estudiamos las soluciones reales, pues tenemos que si nos aprendemos a dibujar, es un cono, estudiamos su singularidad, el punto ahí en el origen. Pero cuando avanzamos un poquito más, estudiamos geometría compleja o entendemos los números complejos, entonces vemos que esto en realidad se puede entender. Si me fijo, además, como este es un polinomio homogéneo, me fijo en las soluciones homogéneas, veo que esta es básicamente la esfera de Riemann, posiblemente quitándole algunos puntos, pero básicamente la esfera de Riemann es una cuádrica, entonces birracional a esfera de Riemann. Y entonces, también tiene un sentido muy geométrico y estoy seguro que en ese momento de la vida se preguntaron cuál sería la relación que existe entre las soluciones reales, es decir, este cono, y las soluciones sobre la esfera de Riemann o las soluciones complejas. Y hay toda una serie de resultados que son más o menos naturales en el sentido de que pues, los reales están dentro de los complejos de una manera muy clara. Y a pesar de eso, pues uno puede tratarse de preguntar cómo son las soluciones en campos más pequeños, por ejemplo, en campos numéricos. Y todo lo puedo entender a través de los números complejos. Y de ahí que también los números complejos es una estructura muy rica y que bien vale la pena estudiar, pero que no es la única, por supuesto, porque si yo me pregunto ahora las soluciones sobre los números enteros, entonces hay otra interpretación que es bien conocida también para la gente que hace teoría de números, que
las soluciones enteras representan a las ternas pitagóricas. Yo puedo entonces tratar de clasificar a todas las soluciones enteras de esta ecuación que me dan las ternas pitagóricas. Y hay todo un mundo que se puede desarrollar independientemente de la aritmética. Aquí lo interesante o las cosas que uno le viene a la cabeza o que los matemáticos también se han preguntado es que si existe una relación entre estos tres puntos de vista y de hecho entre todas las soluciones que uno puede encontrar en cualquier set álgebra. ¿Existirá una teoría global, una teoría general que me englobe todas estas soluciones y que me pase información de un lado a otro? ¿O que yo puedo entender ciertas propiedades geométricas a partir de entender las propiedades aritméticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy seguro que en un principio, o cuando uno no sabe de aritmética, o no ha visto estas cosas, y luego, nuevamente pido perdón para los expertos, pero esto es algo común entre los estudiantes, que si les hago yo esta pregunta, me dicen que no hay relación o que posiblemente no haya una relación clara entre, por ejemplo, las ternas pitagóricas y, por ejemplo, la topología de la variedad sobre los números complejos. Al menos no directamente, no la ven, ¿no? Pero, pues, uno puede preguntarse qué hay y que si hay alguna relación y eso qué quisiera decir, ¿no? De este mismo tipo, uno se puede preguntar cómo serán las soluciones en el campo, en el anillo de polinomios con coeficientes en un campo finito, por ejemplo, porque también es una zeta álgebra, ¿no? Entonces, yo puedo tratar de estudiar las soluciones aquí o sobre, de hecho, cualquier estructura algebraica en la que yo tengo una multiplicación por zeta, es decir, para que tenga sentido encontrar las soluciones de esta ecuación polinomial, ¿verdad? O de hecho, incluso como aquí los coeficientes de este polinomio todos son unos, pues podría preguntarme en otro tipo de estructuras como monoides o como cosas así, ¿no? Que tiene relevancia, por cierto, en otro tipo de geometrías, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las preguntas que uno se hace o se puede uno hacer es que si yo puedo estudiar estas soluciones al mismo tiempo y entenderlas como casos particulares de una misma cosa, ¿no? Hay alguna propiedad geométrica, algebraica o aritmética que todos estos conjuntos de soluciones tengan en común. Y entonces, pues hay que dar la definición más general. Entonces, si yo me tomo A un anillo y yo me tomo un conjunto algebraico o una variedad algebraica definida sobre A, eso lo único que quiere decir es que las ecuaciones polinomiales que me definen a mi objeto, podría ser localmente, si estoy pensando, por ejemplo, en las variedades tipo de ser, ¿verdad? Que localmente los polinomios que me describen a ese objeto tengan coeficientes en A. Entonces, en ese caso, si yo me tomo cualquier A álgebra R, yo puedo definir el conjunto de puntos R racionales como el conjunto de soluciones R en Rn, de tal manera que f de R es igual a 0. Pongo en f en Rn porque los polinomios, al menos localmente, que definan a esa variedad, pues serían polinomios en n variables, ¿no? Si son polinomios en n variables. Entonces, son las soluciones en Rn de ese polinomio, pero también, como insisto, se puede entender el caso proyectivo, pero vamos a centrarnos en esta situación. Y entonces se llaman los puntos R racionales, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior, el conjunto de ejemplos que mostramos, pues vimos los puntos R racionales y los puntos Z racionales, y geométricamente podríamos decir que son distintos porque uno es un cono y el otro son las ternas pitagóricas, ¿no? Pero lo interesante de esta relación, ¿no? O sea, de asociarle a cada conjunto algebraico subconjunto de soluciones R racionales, es que yo puedo mover a R. Y entonces, de hecho, este R o este X se comporta como un functor, de hecho es functorial. ¿En qué sentido? Pues que si yo tengo un morfismo de A álgebras, phi, que va de B a R, entonces esto me induce una función entre los respectivos conjuntos de puntos racionales, o de los puntos B racionales a los puntos R racionales, que justamente lo que hace es mandarme una solución de este sistema de ecuaciones, o una solución, un punto B racional a un punto R racional, simplemente pasando por la imagen. Aquí la importancia de que phi sea un homomorfismo de A álgebras es que hace conmutar, o sea, cuando tengo los polinomios, voy a poder conmutar con la multiplicación de los coeficientes, ¿no? Y entonces es lo que me va a dar precisamente la solución que estoy buscando, ¿no? Y entonces además es fácil ver que esta asociación manda el morfismo identidad al morfismo identidad y que se comporta bien con las composiciones. Es decir, que en realidad esto sí es un functor, no lo puedo entender como un functor. Entonces, esto es lo que se llama el functor de puntos, ¿no? Entonces, yo puedo definir que para cada conjunto algebraico o variedad algebraica X, yo tengo o puedo definir un functor contravariante que se llama el functor de puntos, que a cada A álgebra, el functor va de la categoría de álgebras a la categoría de conjuntos, de que a cada A álgebra R le asocia su conjunto de puntos R racionales. Y es un functor tal cual, ¿no? Como se ve, como vimos anteriormente.
Y entonces aquí una de las cosas interesantes es que yo sé que la categoría de álgebras es dual, es opuesta, perdón, es opuesta a la categoría de esquemas afines sobre A, ¿no? Tengo una equivalencia, una antiequivalencia de categorías de la categoría de álgebras a la categoría de esquemas afines sobre A. Entonces, recuerden que los esquemas afines, un esquema afín es el espectro de un anillo, que es el conjunto de ideales primos del anillo con la topología de Sarisky, ¿no? Que se obtiene. Si no lo saben, que creo que por lo que veo aquí en la gente que está conectada, pues sí deben de saberlo. Entonces no voy a ahondar demasiado en eso. Pero entonces yo tengo que la categoría de álgebras es la categoría opuesta a la categoría de esquemas afines sobre A. Y entonces este functor, de hecho, lo puedo entender o lo puedo pensar como un functor de la categoría de esquemas afines a la categoría de conjuntos. Entonces la asociación queda más o menos así. Si yo tengo Y, que es el conjunto de ceros de una familia de polinomios, es un conjunto algebraico, y si me tomo I, el ideal generado por FS, que es un ideal de anillo de polinomios con coeficientes en A, entonces yo puedo fijarme en lo que se llama geometría algebraica, el anillo de coordenadas de Y, que es ni más ni menos tomarme el anillo de polinomios módulo, el ideal que define a esta variedad, y en realidad este ideal no es único, pero puedo tomarme único, un uno ideal, por ejemplo, ideal reducido, el radical de este ideal, y etcétera. O sea, puedo escoger alguno de una forma más o menos estándar, para entonces construirme este anillo de coordenadas. Y entonces yo defino el functor, ahora en la categoría de esquemas afines o de conjuntos algebraicos primero, o sea, yo lo puedo extender a la categoría de conjuntos algebraicos como aplicado a Y, en realidad es el functor aplicado a su anillo de coordenadas, ¿no? Entonces los functores de puntos en Y, en un esquema afín Y o en una variedad algebraica Y, sería el functor de puntos de su respectivo anillo de coordenadas. La cosa es que este functor me da un functor contravariante justamente porque estoy yéndome a la categoría opuesta. Entonces, tenemos que este functor es representable, ¿no? Y que justamente es representable por mi objeto X. Es decir, el functor PX, que es el functor de puntos racionales asociado a X, es isomorfo como un functor. Es decir, hay una transformación natural de functores al functor OHM sobre la categoría de esquemas que va hacia X, ¿no? Entonces, es un functor representable justamente porque es isomorfo a este functor, ¿no? Y entonces, ya que tengo yo este functor representable, que es representable por un objeto X, que es un esquema afín, entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, el lema de Ioneda. Y entonces, por ejemplo, transformaciones naturales entre functores representables corresponden a morfismos entre. Se corresponden con los morfismos entre los respectivos objetos que representan. Y entonces esto me hace que yo puedo entender realmente a los esquemas afines como estos functores de puntos entre estos functores representables. Entonces esto tiene una ventaja que al principio podría parecer como una abstracción sin sentido, al menos así me pareció a mí la primera vez que empecé a estudiar este tipo de cosas, que como por qué uno podría querés estar interesado en entender estos objetos geométricos mejor como functores que como el objeto geométrico en sí, pero después aprendes, bueno, que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, cuando estás tratando de entender problemas moduli o teoría de deformaciones, ¿no? Como las que dije que iba a hablar en esta plática. Entonces sí tiene una ventaja que resulta aparente a futuro, ¿verdad? Una vez que vas avanzando en el estudio de las matemáticas, ¿no? Es una de las cosas que hace la abstracción y que de repente resulta ser muy útil. Entonces, pues lo que está pasando aquí en realidad es que, déjenme ver mi plática porque no veo lo que escribí. A ver si, déjenme disminuir. Ahí está. Entonces, lo que yo tengo es que, para entender los puntos racionales, que son las cosas que yo tengo aquí en penúltimo, XR, lo puedo ver si me voy al lado derecho, como los homomorfismos de álgebras de AR, pero si me voy al lado izquierdo, con lo que estoy diciendo, son los puntos racionales, que es X espectro de R, ¿no? Son los puntos R racionales, pensando ya en espectro de R como en la categoría de esquemas afines, pero eso en realidad, o por definición, es el conjunto de homomorfismos de esquemas afines del espectro F a X, ¿no? Entonces, yo tengo toda esta equivalencia, entonces puedo entender los puntos racionales, al menos en el caso afín, de esta manera. La cosa es que esta situación pues se extiende a la categoría de esquemas, ¿no? No nada más a la categoría de esquemas afines, sino yo puedo definir, dado un esquema X, yo puedo definir los puntos Y racionales, donde Y es otro esquema, justamente como los homomorfismos de Y a X, ¿no? Y entonces eso generaliza esta noción de los puntos tomarlos realmente, que en el caso afín, por supuesto, coincide, ¿no? Entonces yo puedo estudiar estos puntos racionales. Es decir, cualquier esquema lo puedo ver también como un functor de puntos en la categoría de esquemas.
Aquí la cosa es que no es verdad que cualquier functor de puntos es representable por un esquema. De hecho, ese es uno de los grandes problemas por los cuales también se introducen lo que son los stacks o los espacios algebraicos y en los problemas moduli también, ¿no? Aparece constantemente, ¿no? Que no necesariamente una solución de un problema moduli es un esquema. Entonces, a veces son stacks, ¿no? Entonces, aquí se generaliza esta situación. Bien. Entonces, pero yo lo que les quiero hablar es de la utilidad de esta interpretación o de entender estas cosas como functores, ¿no? Seguro ustedes ya están muy familiarizados, y esto ya lo platico también siempre, entonces a lo mejor ya lo han escuchado, pero bueno, una de las cosas que para mí han sido las más sorprendentes, incluso de las cuales me llevaron a estudiar geometría aritmética o estar motivado al estudio de la geometría aritmética, fueron las conjeturas de Bayes. Y entonces, justamente lo que está pasando con las conjeturas de Bayes es que yo puedo estudiar las soluciones de un conjunto de ecuaciones, pero sobre un campo finito. De hecho, podría irme hasta el campo primo. Y entonces ustedes saben que los campos finitos, cuando yo fijo la característica y fijo una cerradura algebraica del campo finito, del campo primo, entonces solamente hay un único subcampo de esa cerradura algebraica que es una extensión de grado determinado del campo finito. Por ejemplo, una extensión de grado 2 es FP cuadrada y tiene exactamente P cuadrada de elementos. Y todos los campos, como nada más hay única, pues los puedo encajar en una solución creciente, ¿no? Yo tengo un campo finito con P elementos, el campo finito con FP cuadrada element con P cuadrada de elementos, que es la extensión de grado 2, el campo finito con P cubo elementos, que es la extensión de grado 3 de FP, etcétera. Entonces los puedo acomodar así en una cadena. Y entonces cuando yo tengo una variedad algebraica definida sobre FP, repito, eso quiere decir que los coeficientes de las ecuaciones que me definen a mi variedad algebraica están en FP, entonces puedo fijarme en las soluciones de esta ecuación sobre el campo finito FP, pero también sobre sus extensiones, sobre FP cuadrada, sobre FP cúbica, y es fácil que se den cuenta pues, que están también anidadas, ¿no? Y entonces estas soluciones van creciendo, se van metiendo una dentro de la otra hasta que llego a la cerradura algebraica, que es las soluciones son las soluciones geométricas, lo que se dice, ¿no? Las soluciones sobre la cerradura algebraica de esta ecuación. Y entonces yo puedo entender a esta sucesión de puntos, ¿no? Lo puedo entender como de una forma que cómo se va llenando mi objeto geométrico. El objeto geométrico sería las soluciones sobre la cerradura algebraica. Entonces, ¿cómo se van llenando este objeto? Entonces, aquí hay toda una serie de preguntas, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, la acción del grupo de Galois absoluto sobre estos puntos y fijarme en los puntos fijos, ven que recupero, tengo el Frobenius, ¿no? Todo ese tipo de cosas que han visto en que hace uno en aritmética y en geometría, pues aquí aparecen de manera natural, pero aquí algo que hay que recalcar con este punto es que realmente estoy viendo a X y como mi functor, y entonces tengo a mi functor evaluado en las distintas extensiones del campo finito, ¿no? Y la pregunta que si yo puedo recuperar propiedades geométricas de entender esto, o qué es lo que tiene que ver estas soluciones con las propiedades geométricas de la variedad, cuando la variedad se puede entender, por ejemplo, sobre los complejos, pues es parte de lo que son las conjeturas de Bayes. Pero bueno, antes les platico esta imagen, que a mí me gusta porque una de las formas de entender esta forma, que cómo se va llenando, es como me lo imagino yo cuando uno mira al cielo en la noche y ves a las estrellas. Y entonces tú ves ahí como ciertas estrellas o lo que crees que son ciertas estrellas porque pues ves ahí los puntos. Pero cuando te fijas en un telescopio más o menos de mediana calidad, entonces te das cuenta que hay muchas más estrellas que tú no habías visto, ¿no? O sea que puedes ver más puntitos de los que estabas viendo. Entonces como que realmente estás yéndote a un grado de profundidad más alto y entonces vas viendo más puntos. Pero luego si cambias tu telescopio, entonces te das cuenta que hay más y más y más. Y de hecho llegas a ver puntos que lo que tú creías que era un punto en realidad no eran puntos, era en realidad un cúmulo de puntos o un cúmulo de estrellas o una galaxia, por ejemplo, que está formada por muchas más estrellas. Este fenómeno sucede muy a menudo cuando yo hago este tipo de extensiones, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy haciendo las extensiones de campos finitos, es como si estuviera yéndome más profundo. Pero, por ejemplo, si yo estuviera estudiando las soluciones sobre los racionales y luego me voy de las soluciones a otro campo numérico, a una extensión, o cuando hago una extensión, entonces realmente como que hay muchos puntos que realmente se colapsan en un único punto, o sea, que no eran un punto, sino que como que se abren, ¿no? Ciertas soluciones que se cierran. Ahorita vamos a ver un ejemplo con el teorema chino de residuo de esta situación, ¿no? Donde una única solución se levanta a varias soluciones, ¿no? Eso sería como observar una galaxia que a lo mejor nada más con tus lentes tú ves que es un puntito, pero con el lente adecuado, ¿no? Que sería matemáticamente tienes una analogía, entonces yo puedo ver
que era en realidad una constelación, que eran más cosas. Entonces, irle metiendo estos lentes es como ir estudiando este funtor, ¿verdad? En sus distintas capas. Ok, entonces, les decía que eso tiene que ver con las conjeturas de Bell, y entonces, lo que normalmente uno hace es tratar de estudiar las soluciones de estas ecuaciones polinomiales y contar las soluciones sobre los distintos campos finitos. Entonces, si yo hago NM, el número de soluciones que tiene esta variedad, el número de puntos FPN racionales que tiene esta variedad sobre ese campo finito. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo es esa sucesión de puntos, es decir, cómo se va llenando la variedad. Y entonces, para eso, yo podría considerar la serie generatriz de esos puntos, N1, N2 por T, N3 por T cuadrado, donde T es una variable. Es decir, puedo pensar en la serie que me genera, cuyos coeficientes son estos numeritos, y hacerme preguntas, pues, como si converge, si es analítica, si es racional. Como estos números son números enteros, ¿verdad? Porque está contando puntos, entonces, de hecho, yo puedo considerar esta serie dentro de los números complejos, pero también la puedo considerar dentro de los números p-ádicos, o sea, una serie con coeficientes p-ádicos, por ejemplo, o con coeficientes enteros, racionales, o como yo quiera. Entonces, aquí caben muchas preguntas de Muchain. Converge, por ejemplo, cuando lo veo como una serie compleja, es analítica cuando lo veo como una serie compleja, pero también cabe en el mundo p-ádico. Converge p-ádicamente, es analítica p-ádicamente, ¿no? Lo que eso quiere decir, ¿no? Entonces, y preguntas más serias, ¿es polinomial? A lo mejor, es decir, a partir de cierto momento son cero. O si no es una función racional, o sea, se puede expresar como cociente de dos polinomios con coeficientes en alguno de estos campos. Y fíjense que esta pregunta es interesante porque si yo conozco, por ejemplo, que si esta función fuera una función racional, coeficientes de dos polinomios, entonces yo podría recuperar los coeficientes de ese polinomio, por ejemplo, si yo conozco los cocientes de polinomios, hago su expansión en series de potencias alrededor del cero, y luego entonces evalúo en cero, obtengo N1, luego derivo, obtengo N2, ¿no? Derivo y evalúo en cero, obtengo N2 o un múltiplo de N2, que perfectamente puedo despejar, etcétera, N3. Entonces, si yo conociera de alguna otra forma, por alguna otra propiedad, quiénes son los polinomios, si es que esta función fuera racional, entonces podría recuperar los números de puntos racionales, ¿no? Eso es lo primero, así facilito, que uno podría hacer. La cosa es que para entender este tipo de sucesiones generatrices, muchas veces es más fácil entender sus o series o funciones evaluadas en estas series generatrices. Por ejemplo, esta que se llama la función Z de Bell, que es realmente la exponencial de esta serie de potencias que se obtiene, digamos, integrando, ¿verdad? Integrando esta serie y luego le calculo la exponencial, obtengo lo que es la función Z de Riemann. O de alguna otra manera, si yo le calculo el logaritmo a esta serie y luego la derivo, obtengo C de T, ¿no? Resulta que esta serie tiene propiedades mucho más fáciles de escribir como tal, o sea, como esta función Z en términos de la exponencial, que la anterior. Por ejemplo, tiene un producto de Euler y un montón de propiedades que, entre parte de ellas, son las que nos dicen las conjeturas de Bell. Entonces, una de las cosas interesantísimas que nos dicen las conjeturas de Bell es que esta función Z es una función racional, es un cociente polinomio, y además nos dice cómo puedo factorizar el numerador y el denominador de esta función Z. Me dice que se factoriza en 2 a la n más 1 polinomios, P0 hasta P a la 2n, donde n es la dimensión de la variedad, que los polinomios que la factorizan se pueden encontrar con coeficientes en los enteros, y de tal manera que el polinomio 0, que va en la parte de abajo, en el denominador, es 1 menos t, y el polinomio 2nt, que es también el último polinomio, que también va en la parte, ah, no, sí, en la parte de abajo, es 1 menos pnt, donde pn, pues es n es la dimensión, ¿no? O sea, acá, ahí estoy calculando la dimensión de la variedad en particular, ¿no? Y de por sí el hecho de que sean racionales, ya sea una función racional, ya es importante porque en particular voy a poder encontrar, si conozco quién es esta función racional, quiénes son estos polinomios, voy a poder encontrar los números de soluciones que tiene sobre el campo finito y viceversa, ¿verdad? Evidentemente. Pero las conjeturas de Bell ven más allá y nos dice que de hecho existe un entero E, de tal manera que la función Z satisface una ecuación funcional, y es esta ecuación funcional que está ahí escrita, y nos dice que además este número E es particular, no es un número E arbitrario, es un número E que cumple que la suma alternada de los grados de los polinomios que aparecen en la factorización de la función Z recuperan este número E. Es decir, si se fijan, este número E, si estos grados de estos polinomios fueran números de Betti, entonces estaría sumando los números de Betti alternados y entonces estaría recuperando lo que debería ser algo así como la característica de Euler, ¿no? Entonces, de hecho, eso es algo importante para las siguientes conjeturas, pero
Una conjetura muy famosa es la hipótesis de Riemann o el análogo a la hipótesis de Riemann, y me dice que los ceros recíprocos de cada uno de estos polinomios tienen valor absoluto p a la menos i entre 2. Y claramente, si yo tomo la variable como p a la algo, o como q a la algo, si estoy en un campo con coelementos, entonces aquí me estaría diciendo que tienen valor absoluto, o sea, relacionado con menos i entre 2, que claramente tiene que ver con la. Hay una relación. Con la hipótesis de Riemann de la función zeta clásica, ¿no? De Riemann. Bueno, en fin, esta conjetura es muy famosa, además porque por cómo fueron demostradas conjeturas de Bayes, pero bueno. Entonces, André Weil conjetura también que debería existir una teoría de cohomología para variables sobre campos finitos con coeficientes en característica cero, en un campo de característica cero, de tal manera que, en efecto, los números de Betti de esa cohomología, que lo vamos a llamar HI de XFK, coincidan exactamente con los grados de esos polinomios. O sea, que en efecto los grados de esos polinomios me den los números de Betti de una determinada cohomología. Y en ese caso, entonces, E tendría que ser la característica de Euler-Poincaré, por supuesto, o sea, esa cohomología de X. Más aún, si X se levanta una variedad Y sobre un campo de característica cero, entonces, de hecho, esa cohomología debería de ser isomorfa a la cohomología singular de los puntos complejos de esa variedad. Es decir, yo tengo una variedad algebraica que tiene sobre un campo finito que puede estar definida por ciertos polinomios con coeficientes en el campo finito, pero esos polinomios que tienen coeficientes en el campo finito, pues podrían ser polinomios, por poner un ejemplo, podrían ser polinomios con coeficientes enteros o que se levanten a cada coeficiente está en Z módulo P, ¿no? Entonces podría yo levantarlo a los enteros, considerarlos como enteros, y entonces eso me determina una variedad algebraica con coeficientes enteros, y como los enteros están dentro de los complejos, entonces yo tengo una variedad sobre los complejos, o definida sobre los complejos, o puedo irme para allá, entonces puedo fijarme en las soluciones sobre los complejos de esa variedad algebraica, ese sería la Y, ese sería un levantamiento. Por supuesto, los levantamientos que uno pide tienen que ser más restrictivos, pide unas condiciones en el levantamiento, pero bueno, si yo tengo un levantamiento cuya reducción me quede X, es decir, cuando reduzco los coeficientes me quede X otra vez, entonces debería de suceder que la cohomología singular, la cohomología de Betti asociada a la variedad compleja que eso determina, a la variedad analítica o compleja, ¿no? Es decir, suave, que eso determina, debe ser isomorfo a la hora de extender escalares a la cohomología sobre el campo finito, ¿no? Que se me está dando. Entonces, de hecho, parte del trabajo de Grothendieck en la definición de esquemas y tratar de entender estos esquemas como un mismo objeto es que salta de las conjeturas de Weil que realmente, pues aquí estoy como jugando con estos functores de puntos y que yo debería de poder entender tanto las cohomologías o como las teorías de cohomología como las variedades algebraicas o los objetos algebraicos como un conjunto o como un functor, como una cosa que me dé todas estas cosas, ¿no? En particular las cohomologías también, ¿no? Las cohomologías deberían ser como realizaciones de un único objeto, ¿no? Que es como el principio de la teoría de motivos, ¿verdad? Un único objeto cuyas realizaciones me den estas distintas cohomologías, ¿no? Que sea la Y lo mismo para las variedades algebraicas. De hecho, toda la construcción de esquemas y el trabajo que hizo de esquemas, pues era más o menos en este sentido. Grothendieck quería demostrar las conjeturas de Bayes, como ya deben de saber, ¿no? Ok. Entonces, yo les quería hablar de sistemas dinámicos. Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que ver esto con sistemas dinámicos? ¿Y por qué esta forma de acercarse a los sistemas dinámicos, digo yo, que es muy parecido a lo que hace Grothendieck en su acercamiento a la teoría de esquemas? O de variedades algebraicas utilizando esquemas y functores de puntos. Entonces vamos a hablar un poco de los sistemas dinámicos también en el caso clásico, como lo hace todo el mundo. Un sistema dinámico discreto, lo podremos hacer para sistemas dinámicos continuos también, pero bueno, vamos a hablar de sistemas dinámicos discretos porque es más fácil pasar para allá. Pero un sistema dinámico discreto, digamos que es una función phi de un conjunto X a un conjunto X, o sea, de un conjunto X a sí mismo, ¿no? Y entonces realmente lo que nos interesa, lo que le interesa a la gente que hace sistemas dinámicos es entender a las iteradas de este sistema dinámico y en particular las imágenes de puntos bajo iteraciones de este sistema dinámico, ¿no? Entonces lo pienso como una evolución de una situación, ¿no? Un punto que luego cambia y luego cambia, es como va evolucionando en un tiempo discreto, si lo quieren pensar así. Y entonces aquí lo interesante es entender el conjunto de órbitas, o lo primero que uno quiere entender es cómo son las órbitas. ¿Qué es una órbita? Pues es decir, me agarro el punto, me fijo en su imagen, phi de x, luego lo itero, hago phi con phi, que es este 2 que está allá arriba entre paréntesis, quiere decir que hago la composición de phi con phi y lo evalúo en x, y así sucesivamente phi n de x. Eso es lo que es la órbita, ¿no? La iteración del punto bajo
esta función phi. Y lo que se quiere entender es cómo son esas órbitas, ¿no? Por ejemplo, si tiene puntos fijos, que quiere decir que eventualmente esto se hace constante, o si estos, si mi conjunto X además tiene más estructura, por ejemplo, si es un espacio topológico, entonces nosotros nos podremos preguntar sobre cómo son estas órbitas, si convergen en algún lado, si se acumulan en algunos puntos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Si es un espacio métrico, también, si es un espacio topológico, o si tiene otro tipo de estructura, si es una variedad diferenciable, si es una variedad algebraica, yo puedo hacerme todo este tipo de preguntas en todas estas estructuras, y cada una de las categorías, digamos, en las que yo esté trabajando con este sistema dinámico, pues tiene preguntas propias y de interés, ¿no? Uno podría preguntarse si la cerradura, por ejemplo, de esta órbita es un conjunto algebraico, ¿no? Si tiene singularidades la cerradura de la órbita, si no tiene singularidades, por ejemplo, en términos de geometría algebraica. Pero ustedes se imaginan en espacios topológicos, en grupos de Lie, en lo que quieran, pueden hacerse esta pregunta, ¿no? Y en efecto, X puede tener tantas estructuras como uno quiera y por lo tanto uno hacerse preguntas cada vez más interesantes. Si es un espacio topológico, si es un campo arbitrario, fíjense que la mayoría de la gente, como también la mayoría de la gente que hace geometría algebraica, trabaja geometría algebraica sobre los complejos. La mayoría de la gente que hace sistemas dinámicos de este tipo discretos también trabaja sobre los complejos. Pero con nosotros que hacemos teoría de números, pues por supuesto nos viene siempre la pregunta es qué es lo que pasa si consideramos otro campo o otras estructuras, ¿no? No nada más los complejos, campos finitos, zeta álgebras, grupos en general, monoides, ¿no? Entonces puede considerar campos arbitrarios, anillos arbitrarios y hacernos preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, este X lo podríamos tomar en una categoría arbitraria y entonces phi debería ser, por ejemplo, un morfismo o un endomorfismo en dicha categoría. ¿De acuerdo? Pero entonces no olvidarse que lo importante de la dinámica es entender como las iteraciones que tiene estos puntos. Y también aquí es la órbita futura, lo que le llaman el futuro del punto X, porque el tiempo va hacia adelante, pero también uno puede preguntarse sobre el pasado de X, ¿no? ¿Quiénes son los puntos del que proviene X, ¿no? Y ver si uno puede entender y clasificar esa situación, ¿no? Los conjuntos de órbitas, ¿no? Pasadas y futuras, ¿no? Ok, entonces son el tipo de problemas. Y entonces uno tiene toda clase de definiciones clásicas, por ejemplo, lo que es un punto fijo del sistema dinámico, pues si phi de X igual a X, y denotamos el conjunto de puntos fijos como fix de phi, que es el conjunto de puntos fijos. Podemos hablar de puntos periódicos y puntos preperiódicos, y eso es exactamente lo que están imaginando. Un punto periódico es aquel que cuando lo itero n veces o un cierto número de veces regreso al mismo, ¿no? Si sería un punto periódico. Un punto preperiódico es aquel que eventualmente se vuelve periódico, es decir, que empiezo iterándolo y después no regreso al mismo, pero regreso a un punto de la órbita de ese punto, ¿no? Entonces la órbita a partir de un cierto momento se hace cíclica, ¿no? O sea, periódico, y luego puedo hablar de lo que es el periodo de un punto. Si es un punto periódico, puedo hablar del periodo como es el número más pequeño, número más pequeño que me hace regresar a sí mismo, de iteraciones que me hace regresar a mí mismo, y entonces puedo hablar de puntos casi periódicos, ¿cómo se llaman? Periódicos, aquí le puse el prima para indicar que es un periodo exacto, pero mi periódico es de n, que es de periodo n. Es decir, en el sentido que phi a la n de x igual a x, y el periodo exacto es que exactamente su periodo es n. Y entonces hay ciertas relaciones, ¿no? Porque los grupos de periodo exacto n están adentro de los puntos periódicos, y de hecho, si n divide a m, entonces yo tengo que el punto de puntos periódicos, n periódicos, está dentro del conjunto de puntos m periódicos, y todo ese tipo de cosas que uno puede decir con más o menos, ¿no?, cierta facilidad. Y cosas así, como si un punto es periódico, si es eventualmente periódico. Entonces, si X tiene más estructura, podemos hablar, por ejemplo, de puntos fijos o de puntos fijos que son atractores o puntos fijos que son repulsores. Y la idea de esto es que si yo tengo un punto fijo, puedo tener órbitas de puntos cercanos, ¿no? O sea, la órbita de un punto X y de un punto Y que son lo suficientemente cercanos, y tratar de ver si esas órbitas caen al punto periódico o se acercan tanto como yo quiera al punto periódico, o más bien se expulsan o se alejan, ¿no? Y entonces ahí también donde aparece todos estos conjuntos de Julio, Fatú, que posiblemente han escuchado hablar o que no hayan hecho nunca sistemas dinámicos, ¿no? Entender toda esa estructura es entender como, digamos, la dinámica de fijo, de un sistema dinámico, ¿no? Entonces, cuando yo tengo sistemas dinámicos sobre conjuntos finitos, y de hecho también lo podría hacer sobre conjuntos arbitrarios, sobre CP, es entender la gráfica, lo que se llama la gráfica de transición o la gráfica de estados,
Y es que siempre que yo tengo un sistema dinámico, phi le puedo asociar una gráfica dirigida, que es una digráfica, cuyo conjunto de vértices es el conjunto X, donde está definido mi sistema dinámico, y yo voy a definir una arista, que como un par ordenado XY, de tal manera que Y siempre es la imagen de phi de X, la imagen de X bajo phi, ¿no? Entonces, yo tengo mis puntos y los voy a conectar con una arista, con una flecha, de hecho, una arista dirigida, si X con su imagen, ¿no? Entonces eso me determina una gráfica. En el caso particularmente de conjuntos finitos, sistemas dinámicos finitos, es muy útil porque la puedo ver concretamente, pero lo podría hacer en general. Es la gráfica realmente de la función phi, ¿no? La gráfica, la definición general de la gráfica. Pero, por ejemplo, si me considero el campo finito con p elementos y me tomo la función phi igual a x cuadrado, entonces podría fijarme quién es su gráfica. Entonces aquí creo que me tomé el campo finito con 11 elementos, es la gráfica de transición, y entonces aquí veo cómo es la gráfica, ¿no? Tengo tres componentes conexas. En el programa yo le había dicho que me pusiera cada componente de un mismo color, pero evidentemente no lo hizo bien. Pero entonces yo aquí tengo tres componentes conexas. Es como el cubito y los puntos que están por allá afuera. Tengo la componente del 0, que es un punto fijo, y la del 10 con el 1. Y aquí se está reflejando la dinámica del polinomio x cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, tengo puntos periódicos. Por ejemplo, el 5 es un punto periódico que va del 3, luego al 9, luego al 4, y luego regreso al 5. Pero el 7 es un punto preperiódico, puesto que no es periódico, pero eventualmente se vuelve periódico. De hecho, cuando lo itero una vez, caigo en el 5 y luego ese ya es un punto periódico. Tengo puntos particulares, por ejemplo, las hojas, que son los puntos que no provienen de nadie, y tengo puntos fijos. Por ejemplo, aquí me veo que el 1 es un punto fijo porque regresa a sí mismo y el 0 es un punto fijo porque regresa a sí mismo. Entonces, esta es una forma muy interesante de verlo y yo podría graficar otras, ¿no? La gráfica de transición de aquí, no me acuerdo, p igual a 101. Y entonces aquí me queda una gráfica, aquí creo que sí me hizo las componentes conexas adecuadamente de colores, pero vean además que hay una simetría muy interesante, ¿no? Es la función x cuadrada, es una función monomial, y en general las funciones monomiales así tienen una geometría muy interesante sobre campos finitos, muy, muy, muy simétrica. Pero más allá de las propiedades geométricas y simétricas que estas gráficas pueden tener, yo insisto que esto nos da un montón de información aritmética, que para mí es mucho más sencilla y que de hecho puede tener aplicaciones muy interesantes a la criptografía y a otras ramas de las matemáticas, como la biología, que por cierto las tiene. Pero, por ejemplo, esta es la dinámica de X cuadrada. Entonces, yo puedo fijarme que las hojas de esta gráfica representan un concepto muy conocido en teoría de números. En efecto, estos son los puntos que no son residuos cuadráticos, ¿verdad? O sea, las hojas de esta gráfica son los elementos de F11, del campo finito con los elementos que no son residuos cuadráticos. Los puntos que no son hojas, todos los que no son hojas, son los puntos que son residuos cuadráticos, excepto el cero, que es un punto fijo. Digamos, el cero no es residuo cuadrático, ¿no? Espero que vean por qué, ¿verdad? Por cierto, que pueden preguntar en cualquier momento o decirme que no, que sí, lo que quieran, ¿no? Y más aún, yo, por ejemplo, puedo resolver ecuaciones polinomiales sobre F11, al menos ecuaciones polinomias cuadráticas concretamente con este ejemplo, y factorizar polinomios de una manera muy rápida. Por ejemplo, imagínense que yo les digo, factorice el polinomio x cuadrada menos 5 en F11. Inmediatamente yo te diría, nada más de ver esta gráfica, que el polinomio x cuadrada menos 5 se factoriza como x menos 7 por x menos 4, ¿no? Justamente, ¿por qué? Pues porque las preimágenes del 5 bajo la función x cuadrada son el 7 y el 4. Entonces, automáticamente ya estoy diciendo. Entonces, ¿por qué digo que esto puede tener aplicaciones en la criptografía? Porque hacer la gráfica es mucho más, computacionalmente es mucho más sencillo. Simplemente me tomo un punto, lo evalúo, me fijo aquí y lo conecto, y luego lo evalúo, lo conecto, y luego me fijo cuáles faltaron y los conecto, y ya tengo la gráfica. Es decir, hacer la gráfica es muy fácil. Y el problema inverso de factorizar o de encontrar las preimágenes requiere un poquito más trabajo mental o trabajo computacional, incluso para la factorización de polinomios. Pero si yo tengo la gráfica, no tengo que hacer nada más que observar o identificar quién es el punto y sus preimágenes para decir quién es la factorización. También puedo decir, por ejemplo, que el polinomio x cuadrada menos 7 es irreducible en F11 automáticamente. ¿Por qué? Pues porque justamente el 7 no tiene preimágenes, ¿no? Porque si fuera reducible tendría raíces en F11 y no las tiene. Entonces el x cuadrada menos 7 es irreducible. Y por ejemplo, puedo decir que el polinomio x cuadrada, en este caso es muy claro que el x cuadrada, pues tiene una raíz doble, pero el x cuadrada menos 1
tiene la raíz 1 y la raíz 10, ¿no? Entonces el x cuadrado menos 1 se factoriza como x menos 1 y x menos 10. Pero hay casos en donde yo tengo polinomios que veo cómo se ramifican, ¿no? Puedo entender la ramificación. Es más fácil, por ejemplo, entenderlo en la gráfica del lado derecho si encuentro algún ciclo por ahí. Pero bueno, digamos que lo importante es que les quede la idea que entender la gráfica en sí me está arrojando soluciones a problemas aritméticos. Ahora, imagínense que yo quiero estudiar extensiones de sistemas dinámicos. Es decir, ahora yo tengo mi sistema dinámico sobre FP y quiero entenderlo sobre FP cuadrado. ¿Qué es lo que voy a ver cuando haga la gráfica de FP cuadrado, del sistema dinámico FP cuadrado que me extiende a este que está aquí? Pues simplemente lo estoy agregando puntos, en el sentido que cuando hago el telescopio, ¿no? Estoy agregándolo puntos, porque ahora estoy agregando, por ejemplo, cuando llego a una extensión cuadrática, yo voy a encontrar soluciones a la ecuación x cuadrada menos 7, que no viven aquí, que no viven en F11, pero que sí viven en F11 al cuadrado, posiblemente, ¿no? O de alguna de las hojas. Entonces, estaría completando mi gráfica, estaría extendiendo la gráfica con otros puntos y también estaría identificando de la misma manera polinomios que no se factorizan en F11 y que no se factorizan en F11 al cuadrado, o que si se factorizan en F11 al cuadrado y que no en F7, o sea, cuando las raíces ya viven en una extensión cuadrática. Y yo puedo ir haciendo esto en el futuro, cada vez más profundo, hasta llegar a la cerradura algebraica. Y entonces estaría entendiendo cómo se va llenando mi sistema dinámico. Y entonces esto me lleva nuevamente a la analogía con la que estaba platicando en las conjeturas de Weyl. De que aquí el énfasis, así como Grothendieck lo que hizo es quitarle el énfasis a las soluciones sobre los complejos, o las soluciones particulares sobre un campo, y poner el énfasis con su teoría de esquema en las ecuaciones algebraicas que definen a la variedad algebraica. En esta teoría de sistemas dinámicos, lo que estamos haciendo es quitarle el énfasis a los puntos en el campo en donde están, o, por ejemplo, los puntos complejos, sino a las ecuaciones que me definen o a la función que me define el sistema dinámico. Y entonces la idea de todo esto es poder lograr entender estos sistemas dinámicos de una manera global, así como lo hace la teoría de esquemas como functores de puntos, pero en sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, por eso esa es la idea panorámica, la idea que yo les quiero transmitir. Entonces, aquí ya les pongo la gráfica más grande. Entonces, yo tengo los puntos fijos, periódicos, órbitas, hojas, los puedo identificar. Y además, lo que les decía, que tiene importancia aritmética identificar estos puntos y, por lo tanto, en la criptografía y muchas otras ramas. De hecho, estoy intentando escribir algunas notas para unos cursos que he dado aquí sobre esto, pero que me gustaría eventualmente escribirlas y escribir un número de teoría de números básica o escribir unas notas de curso de teoría de números básica con este enfoque, porque casi todas las cosas que uno estudia en teoría de números básica, ¿no? Y después posteriormente cosas más interesantes, ya que uno ve campos numéricos, etcétera, pero al menos las cosas que uno está haciendo, los puede uno reinterpretar en términos de estas gráficas funcionales que también se llaman así, o estas gráficas que provienen de sistemas dinámicos. Ok, pero entonces, como les digo, la idea es pasar esto a un contexto mucho más general que tiene que ver con la teoría de categorías. Y entonces nos vamos a centrar en la categoría de sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué es una categoría de sistemas dinámicos? Entonces, para empezar, vamos a fijar una categoría C. Y entonces vamos a decir que un sistema dinámico discreto en la categoría C es un endomorfismo en esta categoría, ¿no? Entonces, es decir, es un morfismo de X a X. Y entonces la categoría de sistemas dinámicos con valores C o sobre C es justamente los endomorfismos en esa categoría, ¿no? Entonces, fíjense como aquí, nuevamente, como es la filosofía de la teoría de categorías, también impulsada por Grothendieck, es no centrar la atención en el objeto en sí, sino en la función o en el morfismo. Entonces, para nosotros un sistema dinámico es un endomorfismo, realmente, ¿no? Es una función de un objeto en sí mismo. Y entonces estamos interesados en estudiar las iteradas de ese endomorfismo. Y entonces, como estoy haciendo esto con toda generalidad, en una categoría que incluso los objetos de esta categoría no necesitan ser conjuntos, es decir, no tengo la noción de punto. Entonces, aquí uno de los problemas que es, ¿qué es lo que quiere decir una órbita? ¿Qué es lo que quiere decir un punto fijo? ¿Qué es lo que quiere decir un punto periódico? Si en una categoría con toda generalidad no tengo puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para definir eso? Y la pregunta natural es, de todas maneras se puede estudiar y hay un sentido interesante en el que esto quepa y que me dé información interesante. Y la respuesta es que sí, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para eso vamos a terminar lo que es la categoría. ¿Quiénes son los morfismos de sistemas dinámicos? Entonces, los morfismos van a ser funciones que van del sistema dinámico, básicamente son cuadrados conmutativos, ¿verdad? Yo tengo un sistema dinámico de X a X, un sistema dinámico de Y a Y. Entonces, un morfismo va a ser una función entre X y Y, un morfismo en la categoría que haga que conmute, el diagrama, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Muchas veces, por ejemplo, el sistema dinámico le pido condiciones especiales a los morfismos, por ejemplo, que sean polinomios.
Es decir, yo podría estar trabajando en la categoría de anillos, pero entonces la categoría de anillos con morfismos que no sean homomorfismos de anillos, sino funciones polinomiales, ¿no? Aprovechándome que sea de x a x. Y en este caso, el phi sí le pido en general que sea un morfismo en la categoría. O sea, es un homomorfismo de anillos, por algunas razones que son importantes más adelante, pero bueno, uno puede jugar con esta situación. Pero entonces, básicamente son cuadrados conmutativos, como debería de ser, ¿no? Esa es la situación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que me da también pie a definir lo que. Bueno, por un lado, muestra, le interesan estas cosas que le decía, que en la teoría de números básica uno puede tratar de atacar estos problemas o entenderlo de esta forma, pero que también, por supuesto, se generaliza y que da para problemas de investigación interesantes y cosas interesantes, que es esto, es el teorema chino. Una de las primeras cosas que uno podría preguntarse, si me estás diciendo que yo puedo hacer cosas de aritmética, es ver si puedo hacer el teorema chino de residuo y qué es lo que eso quisiera decir, ¿no? Por ejemplo, en sistemas dinámicos. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un sistema dinámico del anillo de congruencias módulo n, al anillo de congruencias módulo n, y tengo un sistema dinámico del anillo de congruencias módulo m, al anillo de congruencias módulo m, y se me fue la m, dos sistemas dinámicos, y aquí por sistemas dinámicos voy a tomar funciones cualesquiera, es lo que les decía, son anillos, pero el sistema dinámico no es un homomorfismo de anillos necesariamente, es una función cualquiera, ¿no? Una función cualquiera. Entonces, si m y n son primos relativos, entonces existe un único levantamiento en común, phi mn, al anillo de congruencias del producto m por n, cuya restricción me recupera a estos dos sistemas dinámicos, ¿no? Es decir, yo tengo un sistema dinámico, no sé si me ven aquí, yo tengo un sistema dinámico módulo n, un sistema dinámico módulo m, y quiero un sistema dinámico aquí que cuando lo restrinjo, ¿qué quiere decir que lo restrinja? No, no sé si en el diapositivo anterior dije que era la restricción, es un morfismo suprayectivo de sistemas dinámicos, o sea, tengo el morfismo natural de restricción de ZMN a ZN y de ZMN a ZN, y entonces bajo ese morfismo, que sea un morfismo de sistemas dinámicos, o sea, que haga que el cuadrado conmute y que me recupera los sistemas dinámicos n y m, ¿no? Entonces, el resultado, el teorema es que en efecto existe, que cualquier sistema dinámico phi de ZN, ZN y phi de ZM, ZM, lo puedo levantar a un sistema dinámico común cuyas restricciones son los originales, ¿no? Eso son como congruentes. Claramente es el teorema chino residuo, ustedes pueden ver la analogía del teorema chino residuo. Y en vez de hacerle la demostración de este tipo de cosas, aquí había hecho el dibujito y en vez de estar moviendo las manos, no sé por qué no se los puse, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo la demostración, que realmente es un ejercicio que se los propongo para que lo hagan, es una cosa muy fácil, mejor lo hacemos con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo me tomo este sistema dinámico que manda x a x más 1 en z3. Y este sistema dinámico que manda x a x cuadrada en z5, ¿no? Entonces yo tengo estos dos sistemas dinámicos y ya, por supuesto, fíjense todas las cosas que hay, ¿no? Tengo puntos que son residuos cuadráticos, no residuos cuadráticos, y por lo tanto lo que me voy a poder preguntar cuando lo levante. Entonces me pregunto si hay un sistema dinámico sobre z15 cuya restricción me dé este sistema dinámico de z3 y el otro por z3. Entonces, en efecto, yo lo puedo encontrar. Y ahí está la gráfica. Este sería la gráfica de un sistema dinámico que cuando lo bajo me dan los sistemas, o sea, la solución al teorema chino del residuo. Pueden verificar que en efecto, ahí se los dejo, pueden verificar que en efecto cumple con las características, que si lo restrinjo, se restringe a cada uno. Pero aquí aparece otra pregunta muy interesante que me dice, ok, ya se levantó, aquí yo tengo uno polinomial y otro polinomial, el que se levantó ahí arriba es un sistema dinámico polinomial, realmente es un sistema dinámico, es decir, la gráfica sí es la gráfica de un sistema dinámico, sí es una ecuación funcional, porque eso es algo que no dije, pero normalmente, no toda gráfica es la gráfica de un sistema dinámico, ¿no? Como era de esperar, tiene que ser gráficas funcionales, es decir, que el outdegree tiene que ser uno, ¿no? El indegree puede ser lo que sea, pero el outdegree tiene que ser forzosamente uno. Entonces, y si sí, es una función polinomial o no, ¿no? O existe una función polinomial que me represente este sistema dinámico, y muchas preguntas todavía más interesantes es, ¿cuántas? ¿O hay un único levantamiento? ¿O cómo clasifico a todos los levantamientos de comunes o todos los levantamientos, incluso de un propio, tomo un sistema dinámico y lo levanto? ¿Cómo son todos los sistemas dinámicos que lo levanto? Pues puedo entenderlos, puedo clasificar. Tengo una familia de sistemas dinámicos que los puedo levantar por el teorema chino del residuo también a un sistema dinámico común. ¿Cómo son todos ellos? La respuesta es que no hay única, no es único, pero para que se den una idea también cómo entra la geometría algebraica en esto, es que si yo tomo dos sistemas dinámicos que son levantamiento de un mismo sistema dinámico, su diferencia es un sistema dinámico cuya restricción se anula en los
O sea, que es un sistema dinámico cuya diferencia es cero, digamos, sistema dinámico cero abajo en cada uno de estos, o en otras palabras, si tomo dos sistemas dinámicos que me dan la misma gráfica, exactamente la misma gráfica, su diferencia es una función que se anula en cada uno de los puntos, ¿no? O sea, que vale cero, es una función que vale cero en cada uno de los puntos, y entonces la diferencia está en el ideal el ideal de la variedad que me determina este conjunto de puntos. Entonces yo tendría que entender cómo es este ideal de la variedad, o sea, está relacionado con la geometría algebraica, ¿no? De alguna manera, si estoy pidiendo que sean polinomiales al menos, ¿no? Si son polinomiales. Ok, entonces, ya, para pasar a otro problema, por ejemplo, que también me ilustra esta situación, es el teorema de levantamiento a los números p-ádicos. Entonces, si yo tengo un sistema dinámico sobre un campo finito, SP, entonces yo aseguro, tenemos un teoremita que me dice que este sistema dinámico se levanta a los p-ádicos. ¿Qué quiere decir? Que existe un sistema dinámico de los p-ádicos que cuando los reduzco módulo p me da el sistema dinámico original. Y aquí nuevamente sí, no le estoy pidiendo nada más que sea una función. La función de restricción que va de ZP, de los enteros p-ádicos, a FP, al campo finito, sí es la restricción usual de ZP al campo finito, es decir, de dividir entre el ideal maximal, ¿no? El único ideal maximal que tiene ZP. Y entonces, ese es el teorema de levantamiento. Cabe decir que este teorema de levantamiento de los números p-ádicos es como muy análogo al lema de Hensel. Es como relacionado un poco con el lema de Hensel. Y este sistema, esta demostración, o digamos, este caso, o también el teorema de Chilo de residuo, pues se extiende a estructuras mucho más, por ejemplo, yo lo puedo hacer para anillos henselianos, ¿no? Básicamente de la misma forma o para el teorema chino de residuo, pues para anillos en general, ¿no? Así como se extiende el teorema chino de residuo con ideales comaximales, etc. Pero bueno, una vez que yo tengo un sistema dinámico ya sobre los enteros p-ádicos, ahora en vez de levantarlo lo puedo extender a los racionales p-ádicos, este sistema dinámico, o sea, es extenderlo porque estoy metiéndolo, ahora ZP está dentro de QP. Entonces tengo una extensión de los racionales p-ádicos y por supuesto también lo tengo a las cerraduras que van de los racionales p-ádicos y de hecho me puedo ir hasta los complejos p-ádicos. Pero no me acabo ahí. Es decir, un sistema dinámico sobre FP me determina, de hecho, una familia, muchos sistemas dinámicos sobre CP, cuya restricción, o sea, que cuando me bajo me da el sistema dinámico sobre FP. Un problema interesante es entender esos sistemas dinámicos, es clasificarlos. Y, por supuesto, como en todo tipo de, cuando yo me pregunto cuándo existe un levantamiento, es un levantamiento con determinadas características, ¿no? Que eso tiene que ver con las deformaciones infinitesimales y para variar, se me está acabando el tiempo. Tengo una hora para la plática, ya me pasé. Entonces, tengo que apurarme para decir algo. Si me dan como 5 minutos, trato de llegar a algo interesante. Pero bueno, Sí, entonces dale, dale. es como estos problemas de levantamientos y con ciertas características. O sea, no es un levantamiento arbitrario, sino yo, como hay muchos levantamientos, no tiene sentido, ¿no? Yo quisiera entender levantamientos con ciertas características. Por ejemplo, en la geometría algebraica, uno pide, por ejemplo, que sea un morfismo propio y plano, por ejemplo, ¿no? En sistemas dinámicos, a lo mejor podría uno tratar de buscar equivalentes a eso, o qué es lo que quiere decir, pero en términos de dinámica, realmente lo que nos interesaría es, por ejemplo, que se preserven puntos atractores o que se preserven puntos repulsores, o que el conjunto de Julia cumple ciertas características, o que el conjunto de Fatou, ¿no? O sea, como ese tipo de preguntas que le mete restricciones, y entonces hay series de restricciones que también viven en grupos de cohomología, al menos para el caso algebraico, que es lo que yo estoy trabajando ahorita. Yo tengo restricciones para levantamientos de sistemas dinámicos sobre variedades algebraicas que son completamente análogas a las restricciones que viven en los grupos en el espacio tangente, ¿no? Las restricciones del levantamiento que están aquí. Entonces, en particular, por ejemplo, entender sistemas dinámicos sobre SP, nuevamente es un tema muy concurrido y que la gente que hace dinámica aritmética estudia, ¿no? Sobre los complejos p-ádicos, no tanto sobre todas las extensiones o con toda generalidad como categorías, como yo lo estoy presentando ahora, pero sí particularmente sobre SP. Aquí lo interesante es entender cómo es la relación entre estos temas dinámicos sobre SP y sobre FP, y si sí los hay, ¿no? Está toda esta teoría de buena reducción, por ejemplo, ¿no? La buena reducción o la mala reducción del sistema dinámico sobre SP me dice cosas sobre cómo son las órbitas, cómo son los puntos atractores, sobre las clases de isomorfismo del sistema dinámico. Pero la idea es hacerlo con toda generalidad. Por cierto, no nada más sobre CP, ya que tengo yo sobre CP, me puedo ir hasta los espacios, al espacio proyectivo y luego al espacio proyectivo de Berkovich y etcétera, ¿no? De hecho, pues junto con un par de estudiantes que están aquí, Jorge Robles
y con Luis Manuel, pues lo estamos estudiando sobre la curva de Farrés-Fontaine. Y se lo digo ahora porque a lo mejor ya no me da tiempo de llegar hasta allá, pero esa es la cosa, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo les decía es que cuando yo defino esta situación con sistemas dinámicos con toda generalidad sobre categorías y donde no tengo puntos, nos vemos en la necesidad de entender lo que es una órbita, ¿no? O qué es el espacio de órbitas cuando no tengo puntos. Entonces, una forma, digamos que la forma global, de entenderlo, ¿cómo le puse? La forma, ¿cómo definir otra categoría? No sé cómo le puse esto, pero es el caso local, exactamente. Es entender este sistema dinámico más bien como un functor de puntos, o sea, la forma que alguno lo hace en geometría algebraica. Es decir, cuando yo tengo un endomorfismo de un objeto de una categoría a otro objeto de otra categoría, ¿no? Phi, de X a X, entonces ahora puedo definir el functor de puntos asociado a ese objeto como X de Y, que son los morfismos en la categoría de Y a X, que si me siguieron la introducción de esquemas y todos los functores de puntos, pues esto resulta completamente natural. Ahora, en la mayoría de las categorías donde uno trabaja, sí le pide uno que los morfismos sean un conjunto. Entonces, ahora estos puntos Y racionales del sistema dinámico de X, sí es un conjunto, aunque podría incluso no serlo, pero no importa. La cosa es que este phi de X a X me determina una función, ahora sí como conjunto, de los puntos Y racionales de X a los puntos Y racionales. Es decir, me determina un sistema dinámico de los que ya conozco de verdad, pero con la ventaja de que es un functor. Es decir, estoy estudiando de jalón una familia de sistemas dinámicos, dependiendo quién sea mi Y, tendré el sistema dinámico. Entonces, de entrada es nuevamente poner el énfasis en el morfismo phi y no tanto en quiénes son los conjuntos en donde yo estoy estudiando los sistemas dinámicos. Así, por ejemplo, estudio x cuadrada, y si phi es la función x cuadrada, entonces podría estudiar los sistemas dinámicos complejos o sobre ZP o sobre los enteros de esta función x cuadrada, incluso sobre el campo finito, ¿no? X cuadrada, como hicimos de este lado. Y la pregunta es, ¿qué tienen que ver todos estos en común? Hay una noción que me hable de esto, ¿no? Nuevamente. Entonces, sí, queda claro, espero que quede claro eso. Y entonces ahora sí, yo podría definir no la órbita, pero sí la órbita para cada punto Y en un punto Y racional. Yo puedo definir la órbita, pues como se definía la órbita usualmente. Y entonces, digamos que yo tengo un montón de órbitas dependiendo de cada Y y de cada punto de los Y. Eso es satisfactorio y es bueno, pero como que me falta, o sea, yo siento que con esta definición faltaría como que cuajar con la idea de que a mí me gustaría dar una definición de órbita intrínseca que no dependa de los puntos racionales que yo lo puedo hacer. Y se puede hacer, y rápidamente para pasarlos, y digo, sí, sí se puede hacer, y entonces para eso yo necesitaría introducir lo que son los límites categóricos y colímites categóricos, que es una cosa bien interesante. ¿Qué tiene que ver? Que son generalizaciones con lo que es el límite proyectivo y el límite inverso, el límite directo, ¿verdad? Que eso sí, creo que sí los pueden conocer y me voy a quedar con eso. Ustedes nos van a imaginar que son como límites directos y límites inversos. Y entonces yo tengo, por ejemplo, este diagrama que es X a X a X y donde las flechitas es mi sistema dinámico, mi phi, que me está dando el sistema dinámico. Entonces yo puedo definir lo que es un cono como un objeto en la categoría que tiene flechas hacia cada uno de los objetos de mi diagrama, en este caso, pero es el mismo X, entonces yo tengo una flecha por cada lado, pero la condición es que todos los triángulos que aparecen ahí conmutan, eso es lo que es un cono categórico. Entonces todos los triángulos que aparecen aquí conmutan, 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 y entonces si yo pensara que son conjuntos, si yo pensara que estos conjuntos, ¿qué pasaría con un punto X en C? ¿Qué es lo que me está diciendo ese punto C minúscula, digamos, en C? Que ese punto C minúscula, bajo la primera flecha, va a dar un punto X. Y ese X va a dar a phi de X, pero como ese triángulo conmuta, ¿verdad? Como el triángulo conmuta, entonces el punto C arriba, ahora abajo tendría que dar a phi de X, ¿no? En la segunda flecha, y luego a phi cúbica de X. Es decir, ese punto C, si me fijo en sus imágenes en eso, lo que me están dando es la órbita precisamente del punto X. ¿Sí lo ven? No sé, espero que sí se haya entendido. No tengo apuntador, entonces no lo puedo hacer ahorita, pero espero que hayan entendido que si me tomo un punto C en C y me fijo en su imagen, las imágenes en el diagrama abajo justamente obtengo que es la órbita. Y eso sería para cada punto de C. Entonces digamos que de alguna manera este cono está dándome algunas de las órbitas que hay en el sistema dinámico. Pero que creen que estos conos forman una categoría, entonces puedo tomarme un cono final, lo que se llama, ese es el límite categórico. Y ese cono final realmente es lo que nosotros trabajamos como el conjunto de órbitas, y esa es una definición completamente categórica que no depende de ningún punto y que es simplemente pues la definición con la que nosotros trabajamos. Entonces, por supuesto que con esta definición yo puedo demostrar que cuando tengo un morfismo de sistemas dinámicos van órbitas en órbitas, puntos fijos en puntos fijos y todas esas cosas que demuestra la gente, en particular los complejos y en CP, se puede hacer con toda generalidad con esta definición. Entonces, de hecho, yo puedo tomarme otros diagramas. Este diagrama me da la órbita, pero si me tomo un diagrama, no me ven, quité la cámara, pero yo podría definir, por ejemplo, puntos fijos, puntos periódicos como límites y colímites
de otro tipo de diagramas, por ejemplo, diagramas que se cierran, ¿no? Y diagramas que son ciclos, por ejemplo. Además, si mi espacio topológico tiene más estructura, como digo, mi sistema dinámico X, en X tiene más estructura, que es como un sistema topológico, como un espacio topológico, una variedad, etcétera, pues tengo toda una serie de preguntas que ahora se transportan a este concepto, a estos conceptos de puntos fijos en términos de límites y colímites, y como el límite es una construcción factorial, también el espacio de órbitas tiene una topología que resulta no ser tan buena, depende de la topología que yo le esté dando a mis espacios topológicos, pero que resulta general, que resulta de mucha utilidad y de mucha importancia, por ejemplo, cuando que estudio sistemas dinámicos en anillos que tienen una topología. Y nada más para decir las cosas que había prometido. Los anillos de periodos que aparecen en la teoría p-ádica de Hodge, o sea, el B de RAM, Big Trees, todos los anillos de periodos que aparecen en la teoría p-ádica de Hodge, en particular son anillos topológicos. Y entonces, estudiar sistemas dinámicos sobre estos anillos de periodos me dan información de los anillos de periodos en sí. De hecho, por ejemplo, la construcción de los vectores de bit y de B de RAM involucra en el fondo, con una interpretación adecuada, estudiar el conjunto de órbitas del morfismo de Frobenius, o sea, el espacio de órbitas del morfismo de Frobenius, lo puedes entender así. Ya estoy seguro que mis alumnos van a exponer de eso prontamente, los vamos a invitar a seminarios para que vayan a hablar de eso, ¿no? Ok, paso rápido esto, ¿no? Entonces, dije, les iba a hablar de lo que era la curva de Fanger-Fontaine y esta situación, pero no sé si ya me colgué demasiado. Entonces, bueno, ya para terminar aquí, les voy a decir, les voy a poner esta imagen. La curva de Fanger-Fontaine, como les digo, es algo que de alguna manera codifica toda la teoría de representaciones de Galois p-ádicas, porque entender a la curva de Fabre-Fontaine y a sus haces vectoriales, a sus sistemas locales, es lo mismo que entender a las representaciones de Galois p-ádicas. Y de hecho, tengo resultados muy, muy interesantísimos, por ejemplo, que me relacionen la semiestabilidad, por ejemplo, con las representaciones cristalinas, que son de mucho interés en la teoría p-ádica de Hodge, como algunos de ustedes sabrán. Y entonces, poder entender dinámica en estos. Por cierto, que la curva de Fabre-Fontaine, una de las construcciones de la curva de Fabre-Fontaine, es muy análoga a la esfera de Riemann. Déjenme ver si aquí puse el dibujito. No, no lo puse, es que quise meter mucha información. Entonces, bueno, ni modo, ya habrá otro tiempo para hablar de esta parte. Pero la curva de Fabre-Fontaine se puede construir como un análogo al PROG. Es un PROG de un anillo de periodos que se llama BE. Y donde B de RAM aparece como el anillo de funciones meromorfas. Y entonces, entender la dinámica de los anillos de periodos se pasa por, nuevamente como por una dualidad de categorías a la curva de Fabre-Fontaine, entender la dinámica sobre el PROG de esos anillos de periodos, a la curva de Fabre-Fontaine, entonces estamos entendiendo la dinámica. Y como yo tengo una función en la dinámica, entonces también se pasa a los sistemas locales. Es decir, entender la dinámica sobre la curva de Fabre-Fontaine también la puedo pasar la dinámica sobre sus sistemas locales, que es entender dinámica sobre representaciones de Galois p-ádicas. Y entonces, poder entender cómo es esa dinámica en esa representación de Galois p-ádicas, pues es una cosa muy interesante, que es lo que están trabajando Luis, por ejemplo, mis estudiantes en su tesis de doctorado. Y bueno, ya tienen ahí algunos avances al respecto de eso. Ya una disculpa porque pues aquí les iba a platicar los anillos de periodos, pero ya habrá alguna otra oportunidad. Principalmente mi objetivo con esta plática era poderles presentar esta idea de estudiar sistemas dinámicos aritméticos como de una forma a la Grothendieck, una forma general a través de functores de puntos, y dejarles ver que en efecto uno puede pues llevar a esto a preguntas interesantes, ¿no? Esos problemas facilitos de teoría de números como el teorema chino del residuo, pues se pueden transportar a problemas o a resultados interesantes, por ejemplo, en comparar sistemas dinámicos sobre CP y sistemas dinámicos sobre los anillos de periodos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ahorita recientemente lo estaba discutiendo con mis alumnos. Y pues, no sé, pues más bien aquí me voy a quedar porque ya me colgué por 15 minutos y una disculpa por eso. Y pues más bien le doy paso a las preguntas si alguien quisiera preguntar algo. Vale, pues muchísimas gracias Rogelio, te agradecemos mucho por la charla. Te voy a dejar la grabación para que si hay preguntas, pregunten sin miedo.